paso. Una linda noticia, Lizzy Tagliani confirmó que va a ser mamá. Luego, bueno, de tantas idas y vueltas, sabemos que es un proceso muy largo y tedioso, que muchos famosos han querido arrancar y por cuestiones burocráticas o por cuestiones que, bueno, que son procesos largos, que tienen su complejidad. Hubo muchos casos que he leído, los ponen más lentos de lo que tendría que ser y ahí es donde se cansan. Por ejemplo, Marcelo Polino había arrancado en cierto momento y después dejó, porque es como que es muy engorroso todo, pero en este caso Lizzy lo confirmó hoy en Telefe Noticias. La conductora expresó su emoción y contó que junto a su marido, que se casaron hace poquito, tienen la guarda de adopción de un menor. Así que vamos a escucharla a Lizzy. Estoy muy contenta. Estamos desde hace un tiempo con Sebastián haciendo todos los trámites de la adopción. Y finalmente llegó el momento de la vinculación con una personita. Así que si Dios quiere tenemos grandes posibilidades de ser una familia. Estamos muy emocionados y muy movilizados, expresó la humorista en Telefe Noticias. Seguimos, no se puede hablar de la personita, obviamente, ni datos, ni su nombre, ni nada, ni mucho menos mostró su imagen por cuestiones de identidad y todo y toda esa onda, pero bueno, saben que es un proceso largo, que están comenzando ahora, ellos esperan que salga todo bien y seguramente que va a salir todo bien. Hay una cosa muy hermosa que me dijo la jueza, que es que ellos no buscan hijos para padres, sino que buscan una familia para niños. Estamos con una gran alegría, chochos, porque fue todo como mágico. Una amiga de ella le trajo hace un tiempo una medallita de la medalla, perdón, sí, de la medalla milagrosa. Me la da y pasa algo raro, dice Lizzy, me la trajo de Luján. Y si vos ahí tenés la de la Virgen de Luján, bueno, mi mamá era devota de la medalla. Eso fue un miércoles, dice Lizzy. Y después lo que pasó es que, bueno, ella, Lizzy, con la madre vivieron muchas cosas feas. Y cuando nos fuimos de Adrogué, perdón, cuando nos fuimos a Adrogué, pasamos cosas muy lindas. Con Sebastián buscamos casa por ahí. Por si alguna vez se daba lo de la adopción y justamente Lizzy lo confirma esta noche en Telefe Noticias. Escuchamos todo su descargo y su alegría hoy, bueno, hablando con Barili y con Pilar Smith, que justamente estaba ahí en la sección de espectáculos. Y acá tenemos a Pili, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿El fin de bien? Muy bien. Bien. ¿Con una linda noticia? Una hermosa noticia, una gran noticia que tiene que ver con la maternidad de alguien que queremos mucho, que tenía un gran sueño, porque ella siempre lo soñó. Estamos hablando de alguien de nuestra casa, de Telefe. Así que vamos a hablar con ella para que nos cuente y vamos a felicitarla. Lizzy Tagliani. Lizzy Tagliani, mamá, ¿cómo estás? Hola, Lizzy. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Contanos. Muy contenta. Contanos. Contanos todo. Estamos hace un tiempo ya con Sebas, estamos con los trámites de la adopción y finalmente llegó el momento de la vinculación con una personita, así que si Dios quiere tenemos grandes posibilidades de ser tu familia, así que estamos muy, muy, muy emocionados, muy movilizados, aún por supuesto no se puede hablar de la personita ni datos, ni su nombre, ni mucho menos su imagen, por una cuestión de cuidar su identidad. Es un proceso bastante largo, donde hay una cosa que me dijo la jueza muy, muy hermosa, que me hizo entender mucho, que ellos no buscan hijos para padres, ellos buscan una familia para niños. Claro. Entonces es un proceso muy largo, pero que estamos muy contentos y muy emocionados, con una gran alegría, estamos chochos, porque fue todo como mágico. Una amiga mía, María, me trae hace un tiempo una medallita de Luján, de María, de la Medalla Milagrosa, y me la da, y me trae de la Medalla Milagrosa desde Luján, o sea, rarísimo, porque vas a Luján y traes la de Luján. Claro. Y mi mamá
era muy devota de la medalla Milagrosa. Y la cosa es que en el mismo momento, eso fue un miércoles, el jueves, yo cuento que estábamos buscando. Adrogué fue muy particular para mí porque fue muy sanador y fue hermoso de los primeros años que viví con mi mamá, que pasamos cosas feas. Cuando nos vamos a vivir a Adrogué, han pasado cosas muy lindas. Entonces, con Sebastián, yo digo, tenemos que buscar casa por Adrogué y todo. Y para que estemos ahí, si algún día te llega a dar lo de la adopción, y también para probar si extraño, si es emocional o si realmente es parte que extraño mucho. Bueno, empezamos a buscar todo. Yo cuento acerca de la documentación que se necesita en la radio, en la pop que tengo el programa. Empiezo a contar como qué vergüenza es pedir una garantía a un amigo y no poder usar las cosas que uno tiene, sino pero como una anécdota. Y una amiga mía, María Inés, de toda la vida, me dice: está la casa de mi mamá vacía. Y yo digo: ay, la casa es a la vuelta de mi casa donde yo me crié toda la vida. Wow. Y me dice: qué bueno, qué sé yo. Nos ponemos ahí re contentas, sin nada, sin tener ni idea de nada. Esto fue más o menos hace un mes y medio. Y me dice: bueno, yo hablo con otra amiga de nuestro grupo que es escribana. Le digo: fíjate, charla con María Inés, a ver todo lo que se puede hacer, lo que necesitamos. Y me dice, por mi mamá te juro, me dice mi amiga Silvina, dice: qué bueno la casita del jardín de invierno, me encanta, de Marita. Que Marita era, ¿no?, como nuestra confidente cuando estaba viva, de todo el grupo, era la mamá de María Inés. Y me dice: y encima a 2 cuadras está el mejor pediatra de Adrogué, guiño, guiño, como en Los Simpsons, ¿viste? Como diciendo, por si alguna vez, sin saber nada, lo juro por Dios, por mi mamá. Al mismo tiempo tenía una conversación de Sebastián, que me manda un WhatsApp, y yo le digo, cuando termino de hablar con mis amigas, él estaba en su trabajo, entonces me manda y me dice: ¿adivina qué? Bueno, yo le digo: es algo de tu trabajo, por si había salido su ascenso. Y dice: nos citaron del juzgado. Bueno, ahí se me paralizó el corazón. Tuvimos un par de entrevistas. Después vino la feria judicial. Yo me voy con Marley por el mundo, por eso Ale ya sabía bastante, sabe, mi grupo de amigos saben muchos. Y cuando en la feria, por un, no sé, decreto, no sé cómo se llama, por una orden, Seba sabe más la parte Legal, judicial, sí. claro. Y entonces nos dan la autorización para que podamos conocernos. Y nos conocimos y la verdad que fue Ahora, hermoso qué rápido eso. todo esto, ¿no? Porque siempre son procesos muy largos el tema de la adopción. Hay varios casos en el espectáculo de muchos famosos que llegado a un caso de tan largo, desistieron, ¿no? Con este tema. Qué bueno que se te dio tan rápido. Sí, que un poco más de un año pasó, un Es poco más de un poco, año, sí. así que todavía no hay nada en realidad como firme, porque todavía nos quedan las audiencias judiciales, por ahora estamos con la vinculación. Pero está la Pero personita. Vamos a ver qué pasa. pará, andá ese momento, la primera vez que lo la ves. No, es un niño, es un nene. Ese primer momento, la vinculación, yo sé que es tu sueño, que lo soñaste mucho. ¿Cómo fue? Sí, pero no quiero ser egoísta con mis sueños, porque yo soy una persona grande, de 53 años, o sea, ya está. Yo mis traumas me los puedo arreglar solita o con terapia o con un shopping. La cosa es la personita, cambiarle la vida a alguien, ser familia para alguien, y ver todo un mundo tan, tan, tan duro y tan maravilloso, con gente que se está ocupando de esas personitas, de encontrarles una familia, es bárbaro. Y cuando nos vimos, hicimos hay como una charla previa para no emocionarse y no llorar justamente, Claro. porque ¿qué le vamos a llevar? Angustia o llanto. Y después fue hermoso. Es una situación que no podría explicar y no tiene que ver con lo mamá. O sea, es como yo vi a mi Luisito en esa situación
Gracias a Dios mi mamá pudo estar siempre conmigo, pero pasamos tantas cosas que decía perfectamente podría ser así. Y tener la posibilidad de cambiar la vida a alguien, ojalá que para mejor, y hacer todo lo posible a partir de ahora, por eso no preferimos que todo lo que tenga que ver con su realidad sea solo de él y con su realidad pasada, previa, ¿no? Y ser a partir de ahora, si Dios quiere, todo lo que venga, si tiene que venir y si se da, que yo estoy segura que sí, tenemos con Sebastián la gran ilusión de que está todo bien, porque por algo estamos avanzando de una manera tan grande, pero es muy lindo jugar, tirarte en el piso y no cansarme, que no me duelen los huesos, armar cocina y no sé, llevarle su chocolate y esperar ese momento. Le llevamos un regalito que es para que nos tenga presente y bueno, un montón de cosas que suceden que no puedo contar tanto, No, pero que tienen que es ver, que tienen con la, que tienen que ver con la vinculación, que cuando eso. hay un juez y está y es seria la vinculación, lleva tiempo. Queremos primero felicitarte, desearte lo mejor, ocurrirá, ¿sí? Va a ocurrir, y agradecerte por confiarnos estos minutos en contarnos algo que nos pone muy felices a todos. De verdad, Lisi. Sí, estamos muy contentos, como decimos con Sebastián, no sé, es hermoso porque va a parir nuestro corazón, parió nuestro corazón, ¿De ¿entendés? acuerdo? Como sea, es mágico, es mágico. Ver todo esto, una personita tan inocente con tanto amor y tener esta posibilidad es maravillosa. Maravilloso, Un realmente. besote. Te mandamos un aplauso acá todos. Sí, en el piso. Todo Telefe. Un beso grandote, Lisi. Un Un beso besote enorme, enorme. gracias.